Nosotros hemos llamado a una asamblea como estudiantes, pero nosotros no tenemos toda la legalidad para que nuestra asamblea sea legal. Para eso nuestros dirigentes de la FUL llamamos que hagan una asamblea y la gente, las bases, que decida si se continúa con las movilizaciones o no se continúa con las movilizaciones. La FUL ya ha cumplido el 8 de septiembre su gestión. Así, sinceramente, así por caballeros, por principios, ya se deberían de ir y dar oportunidad a otra gente y que haya una elección y que sea democrático, que todo el campo, que todos los estudiantes participemos en todo estas actividades. Sinceramente, en estas dos gestiones que ha tenido, no he hecho nada por los estudiantes, por el sector estudiantil. Debe más de un millón, no sabemos dónde está esa plata. Pudiendo invertir en esa plata, en investigación, en extensión universitaria, en todas cositas que nosotros como estudiantes necesitamos, sector económico, especialmente aquellos estudiantes que venimos de provincias. Evidentemente es importante manifestarle a la población, ¿no? Nosotros hemos tenido una información también de la gobernación, donde ENDE ya ha hecho llegar una nota oficial, una respuesta al señor gobernador, que están dispuestos a reunirse justamente para tocar este tema de reprogramar la deuda, de ver un cronograma de cancelación con el objetivo de sacar adelante el proyecto. Está todavía para aprobación de esa fecha, están coordinando, tengo entendido, la gobernación con ENDE. Nosotros como CETAR, obviamente, es importante este proyecto que nos va a ayudar, pero obviamente la gobernación propone restablecer un nuevo cronograma de cancelación de acuerdo a la disponibilidad de recursos, ¿no? Sabemos que la situación de la gobernación está un poco complicada en el tema de recursos y eso es lo que se va a plantear, ¿no? Una reprogramación del cronograma de cancelaciones. Obviamente, lo que sí se rechaza rotundamente es el tema del débito automático. Estoy seguro, ¿no?, que esta reunión va a ser positiva y obviamente va a beneficiar a toda la población de Tarija. Sí, desde cero horas del día de hoy se ha producido un bloqueo en la localidad de Ascensión de Guarayo, lo cual ha motivado que las empresas que envían flotas hacia la ciudad de Trinidad restrinja la salida de las mismas, ¿no? Sí, el bloqueo, según la información recibida, va a ser permanente, por lo cual se ha enviado personal del Comando Departamental de la Policía hasta que se solucione este problema. Sí, como tránsito de la terminal bimodal hemos emitido las respectivas notificaciones a las empresas para que éstas no vendan los pasajes a las personas que desean viajar a Trinidad para evitar las molestias de los mismos. ¿Ninguna de las empresas entonces están realizando la venta correspondiente de pasajes? Ninguna de las empresas está autorizada para vender pasajes hacia Trinidad. ¿Se tendrá un informe preliminar ya en las próximas horas? Si se llega a solucionar el problema, sí, en ese momento estarían habilitados, ¿no?, para poder vender sus pasajes y podrían salir las flotas también en horas de la noche, si es que se soluciona el problema. Ya se han habilitado para el cobro del bono, que es 1.000 bolivianos anualmente, para que puedan acercarse las personas con discapacidad y tutores para este cobro. O caso contrario, si todavía no están en el registro, invitamos a que se puedan registrar, que es con una fotocopia de carnet, de discapacidad, carnet de identidad, que se manda a la ciudad de La Paz. En un mes se habilita en el sistema para poder cobrar en todos los bancos Unión a nivel departamental, ¿no?, con la presencia de las personas con discapacidad. Este bono se paga una vez al año de 1.000 bolivianos a nivel nacional. En la actualidad ya se cortó porque se acabó los 20 millones y ahora estamos informando que ya se ha vuelto a habilitar, se ha vuelto a buscar recursos e invitamos a la población con discapacidad que pueda personarse, si no está todavía en el registro, a nuestras oficinas, para que nosotros podamos gestionar y ayudar a que se puedan habilitar. Y este bono cobran personas graves y muy graves, que quiere decir que el porcentaje que tienen que tener es el 50 más 1, ¿no?, de discapacidad. Tenemos 7.300 inscritas, de las 7.000 casi 4.000 personas son quienes se benefician con este bono y en la actualidad casi el 50% recién ha cobrado, ¿no? Sí, ya se tiene definido, a partir del 17 de octubre estamos haciendo la cancelación del bono Juancito Pinto, de tal manera que ya vamos a tomar decisión de qué unidad vamos a inaugurar acá en Chuquisaca.
y estamos prácticamente ya cumpliendo con todos los requisitos. El único requisito es la presencia del estudiante y tener las calificaciones del primer y segundo bimestre que estén dentro del sistema, ¿no? Pero no amerita de que estén aprobados o reprobados, sino el tener las calificaciones del primer y segundo bimestre significa la presencia del estudiante, de que esté constantemente en aula. Ese es el objetivo de nuestro presidente, de que el incentivo sea para que haya permanencia de los estudiantes y no haya deserción masiva. Y alrededor de, más o menos estamos hablando de 13.000, 16.000 estudiantes. ¿En qué unidad educativa se va a realizar? Todavía estamos analizando dónde vamos a hacer la inauguración. Estamos buscando una unidad educativa donde tenga primaria y secundaria a la vez, porque hay unidades educativas con un solo director, primaria y secundaria, para poder dar cobertura a ambos niveles.